Estuvo lloviendo toda la mañana, llueve y llueve, y todavía está lloviendo, miren, está, pero como aquellos días que no para de llover. Mi esposo se llevó el carro, porque pues está llueve y llueve, y me dice, ¿vas a ocuparlo? Le digo, no, llévatelo. Es sábado el día de hoy, amiguitas, miren la lona cómo está, estaba bien cargada de la parte de acá arriba, con agua, pero ahorita como está haciendo viento, pues la tira. Miren, ahí se escucha cómo está tirando la agüita. Pero amaneció, llueve y llueve. Hoy es sabadito, alegre, aunque esté lloviendo, está muy bonito el clima. Bueno, está bonito porque todos los días son hermosos para mí, bonitos. Aunque esté con lluvia, ahora no salí a vender. Pero bueno, ya hay más días. Hay más tiempo que vida, como dicen, ¿verdad? Hola, buenos días, me acabo de bañar, aunque está lloviendo, pero me bañé para estar limpiecita, arreglada. Voy a ver si mi esposo el día de hoy me saca a pasear, o a ver dónde de repente vamos a ir a comprar la comida, no sé, pero pues yo ya estoy lista y quiero estrenar los zapatos verdes, a ver qué tal se me ven. Ojalá y que ya no llueva, como que ya paró la lluvia, pero como voy en el carro, pues no me los voy a salpicar, no creo, ojalá y que no. Ahorita me los voy a poner a ver qué tal se me ven. Ya me puse los zapatos, miren, se ven muy bonitos, están muy cómodos. Es de la medida número 5. Casi por lo regular soy 4 y medio o 5 y me quedan muy bien, miren, se ven muy bonitos. Ya pusieron este aquí, mira, está nuevo. Y esa glorieta la van a quitar. Ah, pues sí, ya. Yo creo que sí van a poner semáforo. Por eso van a quitar la glorieta. Ya quitaron la glorieta, miren lo que estaba aquí, y van a poner un semáforo aquí de este lado. Vamos a ir a la panadería, nos queda algo cerquitas de aquí de la casa, y mi esposo quiere un pancito. Y vamos a comprar un pan de chocolate, a ver qué se nos antoja. ¿Quieres una de galleta? Una dona, ahí hay dona, mira. 23, la de dos de chocolate, 26. A ver, ¿son de queso? ¿Me lo quieran? Puro chocolate. Ahora es el día del chocolate. Which one? Sí, ese. Llegando a la casa y mi esposo escuchando música, muy buena música, y estoy agarrando esta charolita del pastel que me compró María el día de mi cumpleaños, y como está muy resistente me gustó. Dije, voy a aprovechar para poner aquí el pan que traje. Y ahorita lo voy a sacar para desayunar. Vamos a tomar un poquito de lechita fría, fresca. Aunque traje esta leche que no está fresca, pero la puse un ratito en el refrigerador para que esté bien fresquecita. Ya después me puse a hacer mi quehacer. Dije, me voy a poner a hacer mi quehacer, ¿por qué no? Porque saben que ya no vamos a salir a ningún lado, no vamos a ir a comprar nada de comida. Mi esposo tiene que colectar agua todo el día para que tengamos, porque se nos terminó. Y miren, el clima ahorita está como que otra vez quiere llover y está diferente el clima. Ustedes saben que aquí de repente llueve, de repente no. Y pues bueno, aquí estamos en la casa descansando. Ahorita me voy a poner a limpiar las orillitas de toda la puerta porque se ponen como arañitas, telarañas. Y voy a estar limpiando también de la parte del patio de aquí de enfrente donde pongo el carro porque está bien sucio. Y miren, ya ahorita ya terminé y quedó bien limpiecito. En lo que sigue mi esposo escuchando música, yo aquí voy a adelantar a limpiar la estufa porque la tengo muy tirada. Voy a lavar todas las parrillas, los quemadores y voy a dejarla muy limpiecita. Ya tiene mucho tiempo que no la tallo porque pues se han dado para allí para acá, pero ahora sí me estoy dando un tiempo. Hoy que no estoy haciendo algo en especial o así, yo tengo, la verdad, tengo bastante tiempo y voy a tallar esta charolita, miren, donde tenía yo el pan. Esto, y ya para terminar, y les iba a decir que la estufa la voy a tallar nada más así con puro jaboncito y le pongo un poquito de vinagre del blanco.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Gracias a Dios que otro día más de vida que tenemos. Vine a dejar a María a la escuela y ahorita me vine a refugiar en un arbolito que está muy, con mucha sombra. Está chiquito, pero tiene bastante sombra. Y estoy aquí en lo fresquecito, me entra muy bien el aire. Y pues aquí ya saben que siempre me quedo bajado de un arbolito para que, en lo que hago el tiempo, para que María salga de la escuela. Nada más viene más o menos como por 1 hora y 20 minutos, más o menos. Hoy sale temprano, así que no tiene caso que me regrese a la casa. Se oye ruidito porque allá está una linda personita de la tercera edad con un machetito, le está cortando todas las hojitas allá. Miren, allá se ve, por allá se ve. Y está trabajando. Qué lindo. Bien temprano. Bueno, ya son las 9 de la mañana, pero me imagino que temprano se paró a podar sus arbolitos, las plantas. Y tiene muy bonito allí el jardincito, miren. Ahorita les voy a mostrar. Miren, está bien bonito. Así que bueno, nos vemos más al ratito. Ando bien a gusto con los zapatos que me puse. Estos los compré en la tienda de Temu. Por cierto, me salieron económicos. Estaban en oferta y ahorita pasé aquí a la tienda de Oxxo a hacer un pago y vi los limones, dije, me los voy a llevar. Ahorita estoy platicando con el señor porque dice, ¿a cuánto está el kilo? Le digo, a 13 pesos, no lo podía creer. Y bueno, ahorita ya estoy agarrando aquí una bolsita de ajo y María le da risa porque me dice, mamá, ¿qué estás haciendo? Me metí la bolsita aquí en mi monedero porque no puedo ponerla en otro lugar, no me traje mi bolsa grande y le da risa. Y esto es lo que vamos a comprar, así que nos vemos en la casa. Traigo aquí una bolsita de ajo, la que compré. Esta, para pues luego la comida. Huele muy rico esta. Y también traje queso, miren, queso de hebra, queso fresco, el limón. Y compré, aquí son 1.5 kilos y aquí es 1 kilo. Viene bien calientita. Ahorita la voy a abrir porque ya mero me voy a ir, ya me voy a ir a la calle y al rato quiero hacer como unos sopecitos con queso o empanadas, no sé qué voy a hacer, pero algo voy a hacer con esta comidita para el ratito, así que la voy a sacar de una vez para que se ponga ya fresquecita. Niños, niños. Ay, ay, ay. Prepara el agua que nos vamos a llevar. La voy a dejar esta abierta para que no se me vaya. Voy a prender la luz. Ahorita me voy a dar una peinadita, a lavar mis manos bien. De veras me voy a lavar las manos. Y nos vamos. Y nos vamos porque hoy es día de venta. Vamos a ir a trabajar. Y les quería platicar que ahí está el pan. Yo no. Sí, vamos a ir. Yo. Ay, vamos, no, mamá. ¿Vas a querer pan? Del pan que compré ayer. ¿Se acuerdan del pan? Ahí sobró. Está casi llena la bolsa. Nada más. Si acaso como yo muy poquito, no se crean. También aquí los niños le agarramos el pan. Ya ve que lo saqué todo, pero no todo, no lo comemos. Lo dejamos, para cuando... Miren, aquí está la bolsa. Para cuando se nos antoja, aquí viene todo el pan que compré. De chocolate, nada más agarramos un pedacito. Es que me dice María que quería un pedacito, pero ya no. Dice que ya no. Ya tomamos agüita, una agüita muy fresca. Pues bueno, me voy a preparar porque nos vamos a ir a la venta. De estos aquí lo voy a hacer, aunque sea que me da un poquito de sombra. ¿Cuál, verdad? No piso raya ahí, mijo, fíjate si no piso raya. Allá hay bajada, creo. Mira, vente, si hay bajada. Es primera vez que vengo por acá. Miren, si hay, si hay bajadita aquí, miren. Voy a sacar mi licencia a ver si está abierto. Todavía es temprano, como las 12:30 más o menos del mediodía. Y me vine luego que fui por Marco a la escuela para poder sacar mi licencia porque en estos días ya se me va a vencer. Corre, Marco. Ten cuidado aquí, mira. Ya llegamos. Hasta allá de qué lado dejé el carro, miren, hasta allá dejé el carro y nos atravesamos esta avenidota. Y ya, ya llegamos aquí.
caja, los 2000. Pregunta, mija. Ya llevo aquí los documentos que voy a llenar. Fíjense que yo siempre, por casualidad, traigo un recibo de la dirección, el de la luz o el del agua, y por casualidad lo traía, recién que acabamos de pagar el agua. Y tengo que llenar estos documentos para... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto es de él? Ahorita me digo. Sí, gracias. Vine a pagar el estacionamiento. Estoy en la tienda de Chedraui y como queda cerquita de donde vine a hacer mi trámite, pues aquí me vine a estacionar porque no hay lugares acá donde estacionarse. Es pura vía pública y no hay ningún lugar. Pero lo bueno que está aquí esta tienda. ¿Cobran barato, verdad, mujer? Como creo que de 12 pesos la hora, algo así. Fueron 20 pesos. Ah, ok, cerraditos. Cerraditos. Muchas gracias. Ahorita tiene 20 minutos para que usted salga. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Ya está el recibo. Tenemos 20 minutos. Pero no tenemos tiempo, ¿verdad? ¿Nos vamos? ¿O quieres comprar algo? ¿No? Llegamos a un estamos en un lugar, ¿cómo se llama? Fíjense que cuando no como bien, eso me pasa. Estamos en el McDonald's de aquí, de una avenida muy grande, que siempre queríamos venir y hasta que hoy se nos hizo. Y como hoy descansa María, nos está acompañando a todos los lugares. Fuimos a cambiarle el traje a Marco, aquí lo tengo, porque el pantalón, ¿se acuerdan que no le quedaba? Y pues ya le tomaron medidas, venimos al lugar donde, pues donde está la tienda, y le tomaron las medidas y mañana me van a entregar el pantalón para que ya lo tenga lista para el 10 de julio, que ya es la pues la salida de sexto de los niños. Entonces ya me urgía venir para que le arreglaran el pantalón, y de paso pues venimos aquí a comer algo porque tengo mucha hambre. Miren, la boca se me pegan los labios de la sed que tengo. Ahorita voy a tomar agüita, creo que aquí tengo. En mi bolsa siempre cargo. Ah, no, creo que se la tomó Marco. Bueno, ahorita que me traiga agua, voy a tomar agüita y vamos a comer, porque no he desayunado más que la mitad de una pera y suficiente agua, eso sí. Pero vamos a comer aquí. ¿Y qué creen? Ya me dieron mi licencia. Estoy muy contenta porque ya tengo mi licencia de manejar. Se las voy a mostrar. Sí, estuvo un poquito más cara que el año pasado, porque ya saben que pues todos los precios cambian. Pero ya me la dieron, estoy feliz por eso. Miren, ahorita se las voy a mostrar. Miren, aquí está mi licencia. La voy a mostrar. Ah, no, esta no es. Esta es la viejita. Es que la escondí bien escondidita porque, bueno, la guardé bien, pero aquí la tengo. Y se las voy a mostrar, que está muy bonita. Miren, está muy diferente. Miren. Está diferente que la otra. Me salen ronchitas, miren, otra cosa, ronchitas cuando hace mucho calor. Soy alérgica al calor o no sé, pero siempre me tengo que estar poniendo una crema especial que me dio la doctora y con eso se me quita. Estoy solita aquí esperando a Marco y a María porque fueron a pedir la orden de lo que vamos a comer. Yo estoy aquí descansando, aquí dejé mi bolsa. Esto no lo suelto porque siento que se me olvida. ¿No les pasa que también, que cuando van a un lugar, no les pasa a ustedes que, ay, no quieren soltar sus cosas porque sienten que se les va a olvidar? Pues así siento yo. Digo, no voy a soltar mis cosas. ¿Qué pasó? ¿Ya lo pidieron? No hay baños. ¿No hay baños? Gracias. Pero yo no quiero bolsa, quiero una cangurera. Voy a llevar chiles, zanahoria,
cilantro para comer unos frijolitos. Tú me cuidas las espaldas de ese lado. Espérate, viene un carro. No, no viene. Ya es bien tarde. En lo que yo lo guardo. Yo voy a guardar todas las cosas. Esto es lo que traigo de comida. Hoy no les voy a mostrar exactamente lo que traigo porque estamos bien cansadas. Pero miren, ahí traemos jitomate. Ya no alcanzamos ninguna lata. Trajimos... Ah, esta es la comida de Mina. Ahí vienen unos sospechosos más. Porque mira, ¿dónde están? Déjalos, grabo antes de que... Estamos en vivo. Estamos en un en vivo por si alguien nos quiere hacer algo. Sí, pues es que... Vamos a guardar las cosas ya, mana, porque ya es bien noche. Tú cuídame las espaldas, mija. Ya no podemos, Yo te cuido. Despacito, mija, no me vayas a romper el tomate. Con cuidado. No, espérate, las cosas chiquitas échalas acá, mija.